Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Pues esta vez te traigo un video. Este es el primer video unboxing haul que tenemos de la marca Shein. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos estuvo llegando. Y si quieres saber qué es lo que me llegó y cómo se me había puesto, pues te invito a que te quedes. Bueno, mis hermosas preciosas, antes de comenzar, ustedes saben que ya hemos hecho varios videos de estos. Y bueno, siempre me preguntan que el método de envío, chicas. El método de envío ya depende, como siempre les he dicho, puede ser por la paquetería económica o puede ser por DHL, que es el método más rápido. Rápido quiere decir que te llega en una semana. Si tú escoges el método pues un poquito más tardado y económico, pues te llega aproximadamente en 2 o 3 semanas. Y el método de pago, pues aquí lo que me estuve fijando es que también puedes pagar en un Oxxo. Así que bueno, está súper bien. Si no tienes tarjeta de crédito o tarjeta de débito o PayPal, puedes hacer un depósito. Y bueno, lo mejor de todo es que esta vez ya me dieron un código de descuento que no tiene mínimo de compra. Anteriormente mi código de descuento era a partir de 1,300 pesos, pero esta vez ya no, chicas, ya es desde una sola pieza que tú compres, desde una o dos o tres o cuatro, lo que tú quieras, ya no hay mínimo de compra. Ahora sí que estamos muy contentos porque ya Shein se está está consintiendo. Y bueno, no hay mínimo de compra con tu código de con mi código de descuento que les voy a poner aquí. Ya ustedes van a tener un 15% de descuento. Les digo, no hay mínimo de compra, así que bueno, también les quiero comentar que los domingos tienen envío gratis. Necesitas checar bien en la página. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos mandó, lo que nos estuvo llegando. Hay algunas cosas que yo me pedí en talla S, pero la verdad no sé si me los mida, porque no creo que me queden porque es talla S. O sea, yo este cuerpo no es de talla S. Pero vamos a ver, este por ejemplo es un talla S. Vienen así en su bolsita. Y bueno, si no se los muestro es porque de plano no me entró nada. De por sí, ver, este es un bikini así chiquitito. O sea, obvio que yo no me voy a medir esto porque sí me da pena enseñar mis carnes de más. Vean, este es un talla S. Y este es por la parte de arriba. Por la parte de arriba, fíjense que sí está bonita. Vean, así es como viene. La calidad es muy buena. Eso sí, déjenme decirles que últimamente ya está llegando muchísimo mejor la calidad a como yo empecé al principio. Ya está mejorando mucho la calidad. Y bueno, este es el primero, este es un talla S. Les voy a enseñar otro, este es talla L. Este sí lo pedí para mí. Y vamos a ver, miren, este es así viene. Este es ombliguero, debe de llegar más arriba del ombligo. Y aquí trae sus solanitos. Este estira, por eso me lo pedí un talla L. Y por la parte de arriba, así es, trae este tipo de cuello. Bueno, ahorita van a ver cómo se ve puesto, pero así es, chiquitito. Vamos a ver si me tapa la pancita. Igual pedí varios así que tapen la pancita, porque pues traigo como quién sabe cuántos kilos de más. Yo creo que como unos 5 kilos de más ahora de Guadalupe Reyes. Y bueno, así es como se ve. Les voy a estar dejando cómo se me ve puesto. Este es un talla S para las chiquillas que tienen adolescentes o preadolescentes, o que si tú estás muy delgadita. Ay, perdón, chicas. Este es la parte de arriba. Este es un calzoncito, sí, viene muy chiquitito. Y pero lo mejor es que viene su short. Viene su short por si no quieres enseñar tanto cachete. Y ven, aquí tiene el detalle de los pompones. Déjenme ver, a ver si puedo bajar la luz. Bueno, pero ya me salí del tema. Bien, este es el shortcito que les digo. Este sí me gustó muchísimo. Este me hubiera pedido uno para mí porque está lindísimo. Este es por la parte de arriba. Viene tipo campesina. Así es como viene. Y bueno, la calidad, todos los bikinis vienen de muy muy buena calidad. Trae sus copitas, su corpiño copitas. Este, fíjense que me encantó, fue uno de mis favoritos. Perdón, es que lo estoy tirando en el piso para que sea mucho más fácil.
Ese es un chonino, también llega a la cintura. Ninguno de esos me los he medido porque no he tenido tiempo, pero este sí es un XL. Como les digo, las tallas están bien variadas. Y esa es la parte de arriba, como les digo, que es para que aquí pues esconder todo lo que ya traemos de más. Así es como viene. Y por la parte de atrás, así es. Este también trae sus copas. Todos traen sus copitas. La verdad no me acuerdo cómo se llama. Este es un talla mediana, pero este ya saben que va a encima de los bikinis. Si traes un bikini de cachete, pues con este ya te lo puedes tapar. Este está así, es como tejidito también. La verdad no me acuerdo cómo se llaman estos. Les estoy dejando cómo se me ve puesto y el precio, los precios son accesibles. Y lo mejor de todo es que les digo que ya no tenemos mínimo de compra. Ya puedes meter mi código de descuento con cualquier cantidad que tú quieras. Este que les voy a enseñar es un XL. Híjole, chicas, este está lo que le sigue de bonito. Si tú estás gordibuena como yo, te va a gustar muchísimo. Vean, este es uno que llega igual arriba del ombligo, pero aquí no se alcanza a apreciar. Pero vean, tiene aquí como en la parte de enfrente tiene telita medio suelta y en estos lados de aquí tiene pinzas en los dos. Eso hace que te disimule bastante la pancita. Ven, ahí sí se alcanza a ver. Eso hace que te disimule la panza y bueno, pues de la parte de atrás, pues sí tapa bien el cachete. Por la parte de arriba sí es más descotado, es un... así es como viene. Vean, trae su moñito y bueno, obviamente trae sus copas. Otro que les enseño, este es talla S. Este también es de mi Chiqui Baby. Este es un talla S. Este también es de cachete completo, así que yo creo que sí le va a gustar porque mi hija es medio penosa. Y bueno, así es como viene, es un talla S. Y por la parte de arriba, así es. Por la parte de arriba también viene así de listoncito y también que tapa un poquito lo que es la panza. Esta es la parte de atrás. Y bueno, este es un talla L, pero así es como viene. Sí viene ancho de la parte de acá. Y la parte de arriba, esa es la parte de arriba, sí la veo como que muy chiquitito. Yo como que no creo entrar aquí para un L. Yo lo veo un talla S, la verdad lo veo un talla S y viene muy chiquito. El calzón viene bien, pero este viene demasiado chiquito. También tiene sus copas. Este otro es talla XL. Vamos a ver. Este también viene bien cachetero. Bueno, más bien sí te tapa bien el cachete y te llega al ombligo. Esta es la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a ver, ya, este es un tipo campesina. Ese también te va a ayudar a cubrir lo que son tus bracitos. Si tienes tus bracitos como yo, muy gorditos y te da pena que se te vea esto de aquí, yo te recomiendo este tipo de bikinis, de trajes de baño que te cubran aquí lo que es el gordito. Otro es este, fíjense, este es 0XL. Bien grande, se supone. Vamos a ver cómo está de la talla, porque como les digo, necesitan checar bien la talla. Me gustan muchísimo estos también en blusas. Aquí tiene el detalle que es medio abierto del medio y es tipo campesina. Igual les vuelvo a decir, si quieres taparte los hombros, las copas las puedes quitar y ya. Y este es el calzón. El calzón lo veo de un poquito chiquito en esta parte de aquí, de las piernas, pero a ver ahorita que me lo mire a ver cómo se ve. Bueno, mis hermosas, seguimos con más. Les digo que Shen ahora sí se volvió loco, me mandó muchísimo. Este es el primer haul del año de Shane. Este es un talla S, también se lo pedí a mi Chiqui Baby. Y bueno, este es uno completo. Ay, fíjense que está bonito, yo me lo hubiera pedido para mí. Así no se ve, se ve sin chiste, se ve sin forma. Pero, híjoles, espero que no creo entrar, chicas, para modelárselos porque sí está extremadamente bonito. Este otro también es un talla S, igual para mi baby. Y vamos a ver. Ay, este sí le gustó muchísimo. Este también viene así con su bikini grande.
también si tienes chiqui babies que son gorditas, pues también este tipo de calzoncitos con tela flojita y pinzas a los lados también le va a ayudar muchísimo a tu hija. Sí, está bonito, la verdad está bonito. Vean, así es como viene la parte de arriba. Este viene en forma de pico, lo cual hace que te tape la panza y hace que te veas mucho mejor. No, ya la palabra se me fue. Ya me dio calor esto. Este es un talla XL. Ay, ese sí está bien bonito también. Bien, bien bonito. Vean nada más qué hermosura. Vean nada más qué bonito se ve. Aquí tiene el detalle de la abertura con agujeta. Por la parte de atrás sí viene bastante descotado, pero trae sus solanes. Y viene el calzoncito grande. Así es como está. Ven, así es como está. Otro más. Este es un talla S. Híjoles, ahora sí, mi chiqui baby. Le llegaron muchísimos. Perdón. Este es el calzoncillo. Ese sí se ve un talla S. Pero lo mejor es que trae aquí su short. Obviamente ella se lo va a poner nada más con el short, porque no creo que se lo ponga el chonino. Este es el shortcito. Por la parte de arriba viene aquí su corpiño. Este sí viene así tal cual, un corpiñito. Este también le encantó porque viene así tipo short, un shortcito. Así es como viene, estira, Y vean la calidad, me voy a acercar para que ustedes traten de ver la calidad de esta tela, de este material. La parte de arriba es esta, que también le gustó mucho a mi hija. Porque como ella es muy penosa, le da pena enseñar su cuerpo. Entonces, para este tipo de casos, pues bueno, estos también están muy bien. Si te da pena un poquito enseñar, aunque tú estés delgadita y te da pena enseñar tus carnes, pues bueno, este tipo de bikinis también son muy buenos para ti. Es un XL. Este es bien, bien, bien para la temporada de primavera, ya con el solecito, ya las florecitas. Este trae este tipo de flores que se llaman, ¿cómo se llaman? Ay, no sé cómo se llaman, pero está lo que le sigue de bonitas. Ahí está, ahí sí se ve. Tiene la parte de ahí lo que es tejido y del medio. Y por la parte de atrás así es como viene. Este lo amarras del cuello así. Y bueno, chicas, esto ha sido todo lo que me mandaron. Esta vez me mandó muchísimos. Hay mucho por probar, muchos por modelar. Y bueno, pues las vacaciones, bien, gracias. Bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo este haul, este unboxing que me llegó de Shein. Este es el primero del año. Utiliza mi código de descuento, que es AliciaMX15, para un 15% de descuento. Y bueno, yo les mando muchísimos besos y nos vemos a la próxima. Bye.